Me llamo Richard Copens, soy francés, soy director de fotografía, a veces por largometraje o para documentales. Soy productor, he fundido la compañía, la productora Le Film d'ici hace más de 30 años y sigo produciendo largometrajes, documentales o de ficción. Y también trabajo como director, por ejemplo, una colección de film de arquitectura muy famosa en el mundo, donde ya hicimos más de 60 films en 20 años. O largometraje, por ejemplo, Un amor, que aquí lo vamos a ver en una sala de Buenos Aires. Yo conozco muy bien el programa de Doc Buenos Aires porque yo conozco desde muchos años Marcelo Céspedes y Carmen Guarini, y cada año hay film de los CDC en la selección. Bueno, el cine documental, de un lado, ha vencido un espacio en el cine y las televisiones muy importante, y es un fenómeno nuevo que empezó, decimos, hace 20 años, que empezó en Francia, con una producción muy importante y la capacidad de producir para el cine. Al mismo tiempo, es un cinema muy frágil, con a veces un público muy, muy pequeño. Es un cinema que depende mucho del ayuda público. En la televisión es distinto, porque hay muchos documentales producidos por las televisiones públicas en Francia. La ley francesa dice que un canal de televisión debe producir un cierto nombre de documentales y de documentales franceses. Pero el peligro es distinto, es que las televisiones quieren documentales donde no hay que perder tiempo. Si una persona habla, tenemos que saber inmediatamente lo quién es. Entonces, si él no lo dice, hay que escribir. No hay ningún momento de duda, de pensamiento, porque es un flujo continuo de imágenes. Y tienen miedo que uno va a cambiar e ir a ver otra cosa. Entonces, más o menos, hay una influencia sobre la forma de los documentales en televisión, que produce una cosa menos interesante que en el cine, donde hay más libertad, pero hay mucho menos público.